estaba tratando de buscar infinitas oportunidades con respecto a su caso. Pero esta vez la suerte no juega a su favor y quizá vaya a perder absolutamente todo. De eso te voy a estar platicando a continuación aquí en Famous Close Up. Laura llevaba algún tiempo sin querer darle la cara a las autoridades. Debido a esto, todo se le ha salido de control por no haberse presentado en uno de los casos donde ella es señalada y donde le mandaron a estar privada de libertad. Tampoco se presentó en la audiencia fijada el pasado 20 de septiembre y no salió victoriosa en este caso. Recordemos que este otro señalamiento fue por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva por palabras que utilizó Bozzo hacia ellos. Si este caso es favorable para Soto y su novia, una de las cosas que se pide es que se publique un extracto de lo que se decida en los medios con la misma difusión y con la misma importancia de las notas en las que Laura expresó cosas indebidas. Además habrá otras cosas, pero por la parte económica, donde también Gabriel sale ganando. También como prueba está la parte donde ella dejó de pagar sus deberes tributarios, en la que debe más de 13 millones de pesos. Con base en eso, el juez puede fijar un deber que se tiene que cumplir de por lo menos 1 millón de pesos para cada uno de los afectados. Esa es la fórmula en la que se mide el reparo económico por lo que causaría Laura al hablar de Gabriel e Irina. Además de todo esto, le pueden retener propiedades, cuentas bancarias, marcas registradas que tenga o las regalías de sus programas que se lleguen a reproducir. Además, si ella no estuvo presente para que se lleven a cabo las cosas, eso no tiene nada que ver y tampoco afectaría en nada. Todo este inconveniente no ayuda para nada a Laura Bozzo, además que no tiene ni pruebas al respecto, pues ella nunca negó lo que diría, al contrario, aceptó que según ella era su opinión. Todavía la jueza del caso no ha dado a conocer qué es lo que debe hacer Laura, pero al parecer lo que ella sí deberá es pagar una compensación económica a la pareja, y esta misma compensación podría llegar a alcanzar a 2 millones de pesos. Para completar, ese día tampoco fue el abogado que está ayudando a Bozzo con el caso, no se presentó absolutamente nadie por parte de ella. Todavía hay que esperar para saber con claridad cuál fue la última palabra de la jueza hacia Laura. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por llegar hasta el final, nos vemos muy pronto.